Hola, bienvenidos de nuevo a su canal. En este video vamos a hablar de los métodos de separación físicos. Los métodos de separación los podemos dividir dependiendo de qué sea lo que nos interese. Por ejemplo, si nosotros queremos separar un líquido de un sólido, si nosotros queremos separar un líquido de un líquido, un sólido de un sólido. Por ejemplo, ¿Qué método de separación podemos utilizar si queremos separar dos sólidos? Hay dos métodos. Uno puede ser la separación magnética o también llamado imantación. Este método consta de tener por lo menos un metal y un no metal. Al tener el metal, nosotros podemos acercar un imán y el imán va a atraer al metal y de esa forma estaríamos extrayendo el metal del no metal. Otro ejemplo puede ser el tamizado. Este método lo utilizan unos albañiles. Si ustedes se han dado cuenta, algunos albañiles tienen una malla y a veces, cuando se les mezcla la arena y la grava, utilizan esa malla para poder separarlos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que por la malla va a atravesar la arena y en la malla se va a quedar la grava. Ese es el tamizado cuando ustedes están separando dos sólidos de diferente tamaño, ayudándose de un filtro. En este caso, una malla. Ahora vamos con ejemplos para separar un líquido de un sólido. La filtración. En este proceso, nosotros tenemos un recipiente donde tenemos un sólido o partículas suspendidas y tenemos un líquido. Nosotros vamos a utilizar un filtro y cuando nosotros agregamos esa mezcla, en el filtro se va a quedar el sólido y únicamente va a atravesar el líquido. En la cocina, por ejemplo, algunos de ustedes cuando preparan las pastas la ponen un poco a dorar y al mismo tiempo que la están dorando están en la licuadora agregando los diferentes componentes. Quito mate, cebolla, ajo, agua, dependiendo de lo que le agregue. Después de que sale la mezcla de la licuadora, ustedes lo vierten sobre un filtro, pero en el filtro se va a quedar el sólido y únicamente va a atravesar el líquido hacia la pasta. De esa forma ustedes preparan la sopa. Otro ejemplo que también separa líquido y sólido puede ser la evaporación o cristalización. Imagínense que ustedes tuvieran, por ejemplo, agua y sal. Ustedes únicamente quieren la sal. ¿Qué es lo que van a hacer? Únicamente calientan esa mezcla, el agua se va a evaporar y lo que les va a quedar es la sal. Eso sería evaporación. Otro método más es la centrifugación. La centrifugación... Lo único que hace es girar a alta velocidad. Por ejemplo, en un hospital, a alguien le pueden tomar una muestra de sangre, esa muestra de sangre la metemos a una centrífuga, gira a alta velocidad y se separan los componentes de la sangre: el plasma, los linfocitos y los glóbulos rojos. Ese es un ejemplo de centrifugación, pero vamos con un ejemplo de la vida cotidiana. Recuerden que algunas lavadoras tienen centrífuga. Y entonces, ¿qué es lo que hace la centrífuga? Gira a alta velocidad. ¿Para qué? Pues lo que quieren hacer es separar un sólido de un líquido. ¿Cuál es el sólido? La ropa. ¿Cuál es el líquido? Pues es el agua. Por lo tanto, la centrifugación, lo que quieres hacer es separar el sólido del líquido. Ahora, pasando a la separación de líquidos, uno de los métodos es la decantación, pero en este caso, deben de ser dos líquidos que no se mezclen o se les puede llamar inmiscibles. Nosotros podemos ver en este ejemplo un embudo especial de decantación y lo único que tenemos que hacer es abrir la perilla para que todo el líquido que se encuentra en la parte de abajo se libere o en su caso lo podamos estar recolectando. Y antes de llegar al siguiente líquido cerramos la perilla para separar los dos componentes. Otro ejemplo puede ser la destilación. Que este es el proceso por el cual se obtiene el tequila. Fíjense cómo en este caso de la destilación, nosotros tenemos del lado izquierdo, en la parte de abajo, un mechero o una parrilla, dependiendo de su sistema. Eso va a estar calentando al matraz. Fíjense cómo el matraz, dentro del matraz, está la mezcla de dos líquidos, y además arriba tenemos un termómetro. Esto, su fundamento es en relación al punto de ebullición. Recuerden que cada sustancia tiene diferente punto de ebullición. Para el agua, a nivel del mar, son 100 grados. Por lo tanto, si yo ahí quiero separar cualquier otro componente, yo debo de buscar o debo de saber cuál es su punto de ebullición. Es más, a veces ni siquiera lo necesito saber. Si yo veo que el termómetro tal vez está como a los 20 grados, quiere decir que se está evaporando algo, pero no es agua. Entonces, fíjense qué es lo que ocurre. Una vez que se empieza a evaporar, se convierte en gas y pasa por la parte que dice sistema de refrigerante. El sistema de refrigerante lo que va a hacer es circular agua fría. Por lo tanto, si sube agua caliente, que es el vapor y toca lo frío, ese vapor se enfría y otra vez se convierte en líquido y entonces nosotros vamos a recolectar ese líquido y así es como se va a separar. ¿En qué momento debemos de parar esto? el momento en el que el termómetro empieza a cambiar de temperatura. Quiere decir que se va a empezar a acercar a los 100 grados. ¿Por qué? Porque puede que esa mezcla la tenga con agua. Y entonces eso va a intentar evaporar ahora el agua. Otro ejemplo puede ser la cromatografía. La cromatografía sirve para separar pigmentos. Fíjense cómo nosotros debemos de tener un solvente en la parte de abajo. Y entonces nosotros podemos colocar con tinta un punto. Ese punto, si nosotros lo dejamos en ese solvente, se van a empezar a separar los pigmentos. De hecho, este mismo método nos sirve para poder separar los pigmentos de las hojas. Bueno, con eso terminamos este video. Espero que les sirva para que ustedes puedan recordar o sepan cuáles son los métodos de separación. Tuerte y nos vemos hasta el próximo video.